Bueno, corillo, bienvenidos a nuestro vlog número 15. Son las 7:04 de la mañana domingo y nos vamos para la República Dominicana, vamos para Punta Cana, señores. Vamos a hacer este. Estamos próximos a llegar al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Vamos bien. Le puse las pantallitas ayer. Llegamos ya al aeropuerto, señores. Vamos aquí, vamos a ver cómo nos va en este próximo viaje. Nosotros viajamos todos los años porque esta mujer tiene un dineral brutal. Me encanta. Si ustedes vieron lo que hay que caminar, está brutal. Esto deben poner unos carritos que te lleven allí, una motorita, que te lleven allí al gate, porque hay que caminar como es. No, sin nombre, sin nombre. Por fin la sombrita, siento que he caminado 40 minutos. Uy, Dios mío. El cardio del día. Para después darse uno. Un palito nada más. Palito. ¿Verdad? Sí. Bueno, ya estamos dentro del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Ya mismo estamos abordando. Ya mismo me dio el primer palo para el estrés y eso, tú sabes. Bueno, vamos a abordarle esta vez, vamos a darle. Mateo, ven, Mateo. Oficialmente llegamos a Punta Cana, la primera vez que vamos a Punta Cana. Hemos ido a República Dominicana, pero Punta Cana es muy, así que vamos a ver cómo. Llegaste, Mateo, llegaste. Mira, Mateo. Mateo. ¿Te gustó? Bueno, ya estamos caminando, señores. Estamos en Punta Cana. Vamos a ver dónde nos montamos para llegar al Hard Rock Café. Esa es la que hay. Vamos a ver dónde nos montamos aquí. Que aquí hay gente para recoger como. Vamos a abordarle esta vez, vamos a darle. Mateo, ven, Mateo.
2010-20 llegamos a Punta Cana, la primera vez que vamos a Punta Cana. Hemos ido a República Dominicana, pero Punta Cana nunca, así que vamos a ver cómo. Llegaste, Mateo, llegaste. Mira, Mateo. Mateo. ¿Te gustó? Bueno, ya estamos caminando, señores. Estamos en Punta Cana. Vamos a ver dónde nos montamos para llegar al Hard Rock Café. Esa es la que hay. Vamos a ver dónde nos montamos aquí. Que aquí hay gente para recoger como. Bueno, ahora estamos esperando el transporte para poder llegar al Hard Rock Café, a ver cómo es. Yo nunca he ido, le vamos a presentar una guía completa de lo que es este hotel, que dicen que está espectacular. Así que tienes que ver el video completo para que veas la guía completa del hotel. Mientras tanto, todavía no nos recogen. Vamos buscando a la guagua que nos va a llevar al hotel. Son las 1:57, no hemos comido absolutamente nada, solo desayunado a las 6 de la mañana. Estamos locos por saltarnos el hotel completo. Bueno, llegamos al Hard Rock Café. Punta Cana nos espera. La guía completa la vamos a dar aquí para que ustedes vean este oficial. Vamos para allá. Uy. Les voy a enseñar la habitación que está espectacular. ¿Qué te pareció esta habitación para ti doble? No la he visto todavía. Vamos a verla completa. La habitación está espectacular. Una cosa bellísima. Mira, me pusieron hasta cristales y todo. Mira el jacuzzi, qué chévere. Esa es la mejor parte. Aquí es que tú vas a disfrutar conmigo, ¿eh? ¡Ave María! Mira qué cosa más espectacular. Desde aquí vamos a estar haciendo estos vlogs durante 5 días. Desde esta habitación, en donde usted se va a disfrutar también este viaje a Punta Cana. Al Hard Rock Café, esa es la que hay. ¿Qué te pareció el hotel, Fabián? Me pareció súper. Súper. Mira las pantallitas que le mandé a hacer el nene. Mira. Está linda, ¿verdad? Está linda. La tuya. No, pues yo las mías son negras. Yo lo voy a marcar. Me veo demasiado duro, David. Estamos rompiendo. Si acaso les da con tocar algo, mira, aquí pajuela y música de rock con pentagrama y todo. Que yo estudié música y la realidad es que yo no sé. No me acuerdo de esto, no sé ni lo que significa. Ok, vamos a enseñarte el baño. El baño tiene un espejo espectacular. Aquí no. Aquí es para usted hacer sus necesidades. Y entonces, aquí es donde voy a dormir yo. Aquí tú puedes tender lo que tú quieras. Te bañas. Diablo. En mi vida, yo tengo un baño como este. Yo puedo dormir ahí. ¡Está vivo! Está adentro, lo escucho. ¡Papá! ¿Qué va a comprar algo?
Si yo hago eso, te corto las dos orejas y te quedas sin pantalla. No. Siguiente pan, Jackie. Fabián, ¿qué te ha parecido la ejecutoria del tipo? Ha quedado chévere, ¿verdad? Lo está haciendo muy bien. Hay churraco, hay pollo. A ti te gusta el arroz chino. La ensalada, ¿por qué no te gusta? La ensalada es gorda. ¿Engorda? Sí, por eso que yo la mía me gusta. No me gorda. ¿Cómo así? Bueno, Corillo, hoy, en este blog de hoy, hemos aprendido tantas cosas acá en Punta Cana, en la República Dominicana, que en realidad dan ganas de llorar como mucha gente buena tiene que pasar tantas vicisitudes, tantas cosas malas para poder llevar el pan de cada día a su casa. Nos topamos en un teppanyaki en donde estos empleados de, lamentablemente, Arroz Café, pues tenían que botar la comida. Y hablamos con ellos en un momento dado, y muchas familias de ellos pasando hambre, ellos tienen que botar la comida porque si ellos se la llevan a su casa, nos cuentan ellos, si ellos se la llevan a su casa es como robarte la comida del hotel. Usted tiene que ver bien a qué hotel usted va, dónde usted se mete, porque la realidad es que estamos viviendo en el 2024 y mucha gente al día de hoy está viviendo como esclavo en el mundo terrenal donde estamos hoy ubicados. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros despedimos este blog, usted se suscribe a este canal, comparte el contenido. Esta semana completa estamos en el Hard Rock Café en Punta Cana y le traemos todas las incidencias y todo lo demás. Deja ver el pingüinito, papá. El pingüinito, ¿cómo se llama? Ven acá, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Nos vemos en el próximo.